tres años de la de nuestro amigo Elvis Muguerza a través de su radio Contacto Directo, quien a lo largo de todos estos tiempos ha sabido llevar a cabo un trabajo de información y de opinión a cada uno de nuestros amigos de la provincia de Ascope. Es un agradecerle también por la invitación a cada uno de los presentes, a los directivos, a los, nuestros amigos del centenario 7 de junio, del Chalaco, del Club Gema y del equipo también de Contacto Directo. 23 años, el radioteléfono Contacto Directo. Sea lento, doctor. Bien, nos encontramos con el presidente del Club 7 de junio, el amigo Luis Báez. Luisito, invitación por los 23 aniversarios a presenciar el Clásico 7 Chalaco. Bueno, ante todo, buenas tardes a toda la colectividad casarandina. Agradecerlos a ustedes siempre porque están coberturando acontecimientos importantes, como es ahora el caso de nuestro amigo, la celebración de su emisora radial de Contacto Directo, representado por nuestro amigo Elvis Muguerza, y creo de que esto está permitiendo para seguir entrelazando entre casarandinos, en el deporte, en la información, y sobre todo, más que todo, que no debemos perder esa ímpetu y sobre todo esa linda costumbre del deporte que siempre ha caracterizado a nuestro distrito de Casagrande. Estamos con el señor Raúl Lozada también, quien ha venido a hacerse presente aquí en el Clásico del Valle Chicama 7 Chalaco. Buenos días. Buenos días, señores periodistas, vecinos de Casagrande. Gracias por la oportunidad que me están prestando para decirles que como persona, como socio también del 7 y directivo del 7 de junio, en las mejores épocas hemos sido muy consecuentes, muy deportistas y muy amables con todos los amigos sietistas y no sietistas. Yo una pequeña reseña, mire, nosotros hemos cerrado los trabajos en la empresa agrícola Chicama. Cuando éramos directivos hemos tenido la oportunidad de traerlo a la Alianza Lima, a la U, a Cristal, y para que jueguen a la 1, 2 de la tarde. La empresa en coordinación con nosotros, porque todo es coordinación, todo son palabras, ¿no? Respeto, nos concedían esas facilidades, y el 7 de junio siempre se ha caracterizado por esa situación de ser cordiales, ser respetuosos de todas las personas. En este sentido, ahora estamos acá apoyando al Club 7 de Junio en sus 102 años de vida institucional y al aniversario de la radio del señor Muguerza, que le deseamos éxito en sus funciones, porque es una carrera, así como ustedes, muy difícil, pero muy difícil e incomprendida a veces, pero que al final la gente se da cuenta de lo que ustedes dicen es la verdad. Amigo Gómez, un saludo para toda la afición que te está viendo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá estoy, amigo Yerena. Gracias a una invitación de Contacto Directo por un año más de su vida institucional, y a la vez también agradezco la invitación del 7 de junio en este lindo homenaje a raíz de esta aniversario más de este Contacto Directo, de esta linda institución. También felicito a Atlético Chalaco, ya que el próximo año cumple sus 100 años de vida institucional. Muy agradecido de participar en este lindo evento. Agradezco tu entrevista. Gracias. Amigo Wilfredo Méndez, un saludo especial para... Bueno, en primer lugar, buenos días. Acá estamos esperando para participar en el aniversario de Contacto Directo, 7 de junio, en Chalaco, recordando las tardes maravillosas de aquellos tiempos. Saludos para todos los amigos del Atlético Chalaco, que en algún momento compartimos una tarde deportiva. Acá estamos esperando para
el aniversario de Contacto Directo con el amigo Muguerza en especial. Saludos para el amigo Muguerza por sus 23 años. Gracias, muy amable, gracias. Nos encontramos con el amigo Sánchez. Amigo Sánchez, a los tiempos. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecer a Contacto Directo por la invitación en su aniversario a hacer un partido de clásico 7 Chalaco. Muy agradecido. Gracias. ¿Cuál es tu pronóstico? Ganarle a Chalaco como siempre le hemos ganado. 2-0. Acá estamos también con el amigo Villacorta, más conocido como Cañá. Cañá, un saludo especial para todas las personas que se están mirando. Primeramente, muy buenas tardes. Agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da de estar acá practicando deporte gracias al Contacto Directo. Vamos a jugar un clásico más, que siempre ha sido clásicos en Casgrande, lo tradicional que tenemos en el deporte, esperando que muchos jóvenes sigan en el deporte, porque el deporte es salud y mente sana. Agradecerles a ustedes también por esta entrevista y que todo salga bien. La presencia también de nuestro amigo Freddy Baez, el portero del 7 de junio. ¿Qué tal, Freddy? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecer a Contacto Directo por tu aniversario y, bueno, feliz por venir a jugar un clásico de Chalaco que siempre se ha visto en muchas historias. Y bueno, ojalá el ganador sea quien sea. En todos los encuentros que han tenido ustedes con el Chalaco, ¿quién crees que ha ganado más partidos? Bueno, cuando estaba en mi tiempo, bueno, el 7 hemos campeonado en el 86, en el casi otro año, 2 años hemos campeonado, pero casi ya no me acuerdo el otro año. Creo que sí he tenido muchas victorias también y como Chalaco también. La presencia. A ver, John. Hola, John. John Paredes, el lateral de muchos equipos. Hola, John. Vistiendo esta vez la casaquilla nuevamente el 7 de junio. Claro, hermano, es un orgullo para mí vestir nuevamente la camiseta de mis amores, el 7 de junio. El Azote del Norte, ¿no? Conocido en el Valle de Chicama. Bueno, un gusto y agradecer a Dios. Y felicitaciones a los amigos de Contacto Directo. Y bueno, esperar que esta tarde sea un triunfo el 7 de junio. Gracias a ustedes. Bueno, de todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la cobertura nuevamente. El día de hoy estamos aquí reunidos con la única finalidad de tratar de participar en un evento deportivo, ¿no? Son los 23 años del periódico Contacto Directo del periodista Elvis Muguerza, quien con día de anticipación nos había invitado para poder desarrollar esta actividad deportiva en las instituciones del Club Gema. Verdaderamente en esta oportunidad, con quien me acompaña aquí a mi diestra es el señor Quique Medina, ¿no? Él es en esta oportunidad el presidente de la Comisión de Fiesta Pro Centenario y quien le habla es el fiscalizador de todas estas actividades que está realizando. Elvis Muguerza tuvo a bien hacer una invitación mediante una solicitud al Club Atlético Chalaco Master para poder desarrollar el día de hoy un clásico entre 7 y Chalaco, dos equipos que traen a través del tiempo y a través de los años han traído muchos lauros. Agradecerles a ustedes por la oportunidad que nos brindan para poder saludar a toda la afición casarandina y especialmente a todo los chalaquistas, que en esta oportunidad hemos venido a revivir un clásico después de muchos años. Verdaderamente para nosotros es una emoción volver a vestir la casaquilla de este glorioso club y encontrarnos con viejas glorias, ¿no? Como el amigo Crisólogo, el amigo Wilmer Villar, Beto Nemoto, el amigo Carlos Amaya, ¿no? Verdaderamente es muy bueno volver a encontrarnos en un espacio deportivo que es lo más sano que podemos tener. Beto Nemoto, nuevamente es un clásico del Valle de Chicama, 7 Chalaco. Bueno, es distinto, ¿no es cierto?, los clásicos cuando uno era más muchacho, ¿no es cierto? Hoy pienso que Vamos a, más que todo, a confraternizar, ¿no es cierto?, a jugar de una manera pues tranquila, ¿no es cierto?, porque está, bueno, es un clásico, pero ¿cómo se llama?, nadie va a querer perder, ¿no es cierto?, ni ellos ni nosotros, pero de todas maneras tratar de jugar lo más tranquilo, ¿no es cierto? Yo pienso de que es un deporte, entonces
vamos a tratar de colaborar en ese sentido con el árbitro para no exponernos, ¿cierto? Porque ya a la misma edad podemos tener lesiones, ¿no es cierto? Entonces ya no estamos para jugar como antes se podía jugar, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Un gusto encontrarme acá en Casa Grande, en este club, y saber que vamos a repetir clásicos de antaño, donde tuve la oportunidad de jugar en el Chalaco y salí campeón en dos oportunidades. Un gran gusto encontrarme con jugadores de mi época. Estaba la pelota, pero menos el jugador. No, yo no he sido un jugador malo, pero sí he sido muy vehemente, jugador que ha hecho prevalecer a veces la fuerza, sin mala intención, pero a veces... Bueno, en el tiempo de antes también se permitía jugar fuerte, ¿no? Y había que ser bien fuerte para meterse a jugar fútbol. Amigo Crisólogo, visitando el distrito de Casagrande, esta vez a un clásico 7 Chalaco. Así es. Tengan ustedes buenas tardes también, ¿no? Gracias por la invitación al club, que me ha permitido venir hoy a Casagrande a feliz. A realizar el deporte, que es mi favorito, y espero que hagamos una buena actuación con los muchachos y seguir para adelante. ¿Qué recuerdo del Chalaco? Hubo muchas anécdotas en el Chalaco, empezando por la etapa distrital hasta la regional que llegamos, pero ¿no? Muchas historias, hermano, que inolvidables para mí, ¿no? Conocer muchos pueblos, esas cosas. Y buenos equipos también en esos tiempos que teníamos que lograr. Salió campeón menos al UTC, se fue a la profesional. Nosotros quedamos acá participando siempre, pero en Copa Perú. Estamos con el amigo Larrea, chiquinense de corazón, pero deportivamente también de Chalaco, visitando Casagrande de Larrea. Muy buenas tardes con todos. Gracias a la invitación a Gloria del Ayer por darme una entrevista y por venir acá después de tantos años acá a Casagrande para participar un poco de deporte y enseñando para la niñez un poco, siempre es bueno, gracias a Dios. ¿Qué recuerdo de Chalaco Larrea? Bueno, gracias a Chalaco me dio la oportunidad para salir adelante en todo esto, ¿no? Claro que soy chiclinero, pero mi corazón es huartino, pero siempre lo he llevado en el corazón al Chalaco, porque gracias al Chalaco me dio muchas cosas, mucha grandeza, la humildad que tengo con el equipo acá a Casagrande.